Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros estamos llegando a sobrepasar las 800.000 hectáreas afectadas. Tenemos casi el 10% de la superficie total de nuestra provincia arrasada por las llamas. Tenemos pérdidas de alrededor de 26 millones de pesos en lo que tiene que ver con materia productiva, y a esto hay que sumar la enorme pérdida en cuanto a fauna y flora, tanto de ganadería como también de agricultura y todo lo que tiene que ver con ejemplares de ejemplares autóctonos, por así decirlo. Claro está que este panorama, como bien decían, se ha caratulado como catástrofe ambiental y ecológica. Ya fue decretado así por justamente el gobierno provincial. Estamos recibiendo asistencia de diferentes provincias y recientemente se ha sumado la asistencia de países vecinos como Brasil y Bolivia, que acaba de confirmar también el envío de brigadistas. Así que esta es nuestra situación. Estamos con la provincia literalmente bajo llamas. El mayor foco de desastre se encuentra en este preciso instante en lo que es la zona de Santo Tomé y la estación Torrent, donde están apostados la mayoría de los brigadistas, y continúa justamente la guardia de cenizas en otras localidades como Ituzaingó, Loreto, San Miguel, Santa Rosa y todo lo que es la costa del río Uruguay. La lluvia de las últimas horas no ha sido suficiente para apagar las llamas. No, se registraron, si bien se han registrado justamente precipitaciones en las últimas horas, en la jornada de ayer, esto sirvió para apaciguar 4 focos de incendio, pero no así para apagarlos en su totalidad. Como te decía, continúa justamente con todo lo que tiene que ver con guardia, y a su vez esperamos que se cumplan las previsiones que tenemos para el próximo 24 de febrero, porque estamos necesitando un aproximado de 100 milímetros para poder generar algún tipo de impacto realmente concentrado en lo que tiene que ver con justamente el calor que se centra en el suelo y en los troncos de los árboles, que por más que uno los apague superficialmente, continúan con brazos al rojo vivo adentro. Y teniendo en cuenta nuestro clima, que tenemos más de 40 grados de sensación térmica durante todos los veranos, no solamente en este, es realmente un riesgo. Hay que tener en cuenta que también está afectando a zonas donde ya hay riesgo civil. Por suerte no hemos tenido que lamentar víctimas fatales hasta el momento, pero la realidad es esta a estas horas. Dominique, estamos cerrando poquísimo tiempo para por sí o por no. ¿Hubo falta de previsión, de inversiones, de infraestructura? Eso es un sí rotundo. A nosotros nos llama la atención que, no es que llama la atención, digamos, la realidad es que esto ha tomado la implicancia mediática que tiene ahora, porque justamente se dio que los esteros de Liberá fueron los más afectados en relación a quizás otros siniestros ocurridos en otros años, y también el hecho de que tuvimos este cruzamiento constante mediático y de redes sociales entre Ejecutivo Provincial y también autoridades nacionales, que fue lo que llevó a que quizás un cruce político haya hecho que se visibilice algo que en realidad era prioritario, como la previsión de que si tenés una provincia que es un polo forestal industrial y tenés una provincia que tiene justamente una geografía propia de pastizales y humedales, quizás tendríamos que tener una legislación que prevea este tipo de cuestiones. Nosotros, por ejemplo, no contamos con un Ministerio de Ambiente. Bien. Gracias, Dominique Finke. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, cuando gusten. Hasta luego.